be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. Bueno, chicos, última pelea, 3v3. Va a estar parejo, Zurkarak versus Uginak. Vamos a ver qué onda, cómo va todo. Estamos esperando a todos. ¿Qué onda, Bebote? ¿Cómo andás, Ricky? Tanto tiempo, bienvenido. Estamos en un torneito tipo KTA. Boludo, acomodé todo re bien, se me ve bien. No tengo cómo ver de este lado, a ver, voy a ver por aquí. A ver qué onda. Ahí está, ahí está, ahí está. Boludo, se me ve de 10. ¡Se me ve de 10! ¡Qué bien que se me ve! Con un lag de la puta madre, pero bueno. Vea. Uy, se me re tildó. ¿Se ve bien, no? ¿O soy yo? ¿O se me tildó a mí? No sé qué onda. ¿Se escucha bien? Ricky es lo más importante. YouTube, Twitch. Estamos esperando a que arranquen las peleas. Bueno, principio de combate. Señoras y señores, vamos a poner el chat de combate. Ahí vemos que lanza Tempo, activa 2 PM, va de todo por Jadex. ¡Boom! A pegar, con todo. ¿Qué onda por ahí? ¿Estás Sara? ¿Sara no estás? No, estoy yo solo. Marica, ¿cómo así? Ay, amigo, lo que pega. Música y micro perfecto, acción. Al toque. Tengo nueva invitada. No sé si sube, a ver. Sí, tengo acá la otra celosa. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Estamos acá en la pelita del KTA de Dragon Slayer. Estamos grabando también. Así ya vemos después cómo armamos todo. Pelea de Zurkarak versus Uginak. Apenas tenga el procesador, que ya hablé con el Starks, bro. Me meto a Touch, boludo, que tengo unas ganas de jugar Touch. Pasa que me tengo que ir de vacaciones, todo un re lío. Pero mal. Miro así, giro, porque tengo el chat acá, o sea, acá tengo la otra. Tengo que acomodar todo todavía. Mirá, no subí video hace 10 días. Eso me tuvo mal porque tuve mudanza. Tuve mudanza en casa. Se fueron de vacaciones mis padres. Me tengo que ir yo de vacaciones ahora el sábado. Me metieron un troyano en la compu. Y el pelotudo que me formateó la computadora. Me agarró y me dejó la compu para el culo. O sea, literalmente me la dejó para el orto. Lo que pegan los gatitos de Agi, boludo, me gustan. Así que estuve con eso, amigo. Perdí contenido de todo, boludo. O sea, perdí muchísimo contenido. Muchísimo. Así que nada, ahora tengo que agarrar y hacer un video. Me atrasé con las camas. Todo, todo junto. No manejo disco duro externo, boludo.
Una cagada, porque tengo que cambiar todo lo que es la compu. Tenía un SATA ahí y me lo... Un desastre. Un desastre, la verdad. Bueno, a ver, ¿qué onda el Luguinac? Amigo pelear. No, pobre Jadex. Quedó con todo. Terrible ventaja le sacó el Ugi al Surcarac. ¿Qué onda todos los que están ahí? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Ay, bebote, ya llegaste, me das pepino y palabra de reconstitución. ¡Vamos, vino Kletzer, loco! ¡Qué alegría! ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¡Qué placer tenerte por acá! ¿Cómo se te extrañaba? Jaycini Papini. Jaycini, ¿no me querés venir a ser el oficinista en casa? Ah, se hacía el sex symbol. Bienvenidos a todos los que van llegando, chicos. Bueno, estamos con el torneito. ¡Listo! Combate finalizado. La raza dominante son los perros. Vamos, Panic. Un saludo a Panic que está, que es un Okra muy, muy OP. Bueno, ahí está. La verdad que muchas felicidades a ambos. Me van a ver la frente, pero a dos manos. Bueno, chicos. Jason, así sí voy. Vamos, Jaycini. Bien. A ver, ¿quién sigue ahora con la pelea? Panic contra el Afe. Buena pelea. Se viene muy buena pelea. Voy a sacar un toque. No, no voy a, voy a dejar la cámara, fue, pero la voy a agarrar y la voy a correr un poquito más chiquita. Porque... A ver. Voy a poner por acá arriba. Y listo. Así. ¿Qué pasa? Así pueden ver, voy a sacar el cuadro de alerta o el overlay. Ahí va. Ahí volvió el Zara. Bueno, siguiente pelea. Observando. A ver qué onda. Oye, amigo, turno 4, la puta madre. Bueno, vamos a ponerlo como mejores momentos. ¿Quién llegó? Llegué yo porque esa vuelta se horriblemente se volvió feo. Estoy Chicos, conectando el terrible pack. ventaja tienen los Celatrops en los combates. No sé. Igual acá es una raza Celadrop versus Celor. Está bastante bueno la pelea. Entre Celor y Celotrop. Eso es quien más domine, quien mejor domine el mapa es quien va a ganar ahí. Sí, igual también el Celadrop es que tiene más control del mapa. No sé qué opina el chat ahí. A ver si está el Daniel, el Selenio. Quiero cubrir la pelea del Panic. Voy a esperar a que arranque esa pelea. Así que mientras tanto, chat, voy charlando con ustedes. Uy, amigo, se me nota retonado, pero Nashi. ¿Sabes lo que pasa, boludo? Ahí va mejor. No. Vamos a hacerla corta. La marranita. La marranita. Sí, porque no me gusta estar viendo de un lado para el otro, literal. No me gusta. O sea, me gusta que el ver al público. O sea, es como cuando los youtubers profesionales tienen el micrófono hasta en la punta de la nariz, si no te Sí, gusta. bueno, no, no, sí me gusta, pero no me gusta que la gente
no ver a la gente mientras cuando hablo, ¿me entendés? O sea, Sí, no ver, te o entiendo. sea, se lo, no, mira. Quieren que vean tu belleza, vean tu... No, que me vean a mí, boludo. O sea, belleza las bolas porque no. O sea, está bien, soy un papi chulo, pero bueno, la idea, mira, ahí me ven re bien, boludo. A ver, vamos a subir a penitas un Bueno, poquito la cámara. queda bien. Ahí va. Y ahí va. Ahora sí. ¿Qué ayuye de hoy? Torneo de PvP. Uno Ah, pero versus llevan uno. 5 minutos, no perdido de nada. Sí, bueno, yo también lo voy a agarrar y lo voy a espectear. Che, ¿terminó o me sacaron? ¿Sacaron al espectador? Sí. No, dilas el... Ay, no pueden cerrar el espectador. Ya voy a reclamar. Ahí está, no deben cerrar el espectador. Ahí se ve mejor, ¿no, Kletcher? ¿Vos qué onda? ¿Qué me ves ahí? ¿Cómo me ves, Beto, papucho? Mira, me voy a tirar perfumito para vos, pa. Todo acá. Bueno, estos chicos se ve bien, la cámara se ve bien, todo joya. Listo, ahí está, ahora sí. Bueno, entonces yo voy a estar así, ven. Y Gracias porque yo. tienen el espectador cerrado, o sea, ¿a qué jugamos? Está bien, igual ahora la siguiente pelea ya está. Esos no son de acá, ustedes dos sí son de un par de personajes. Ah, ya. Ok, Entonces estoy grabando. Estoy gastando memoria en una cosa que no es. ok. Por eso, bueno, hay que esperar que viene Panic y ahí me avisan. Bueno, entonces voy a ver cómo está el chat tuyo ahí. Si es que me deja OBS. Sí, calculo que sí. Comiencen ahí a hacer las donaciones para ver si Max y yo cambiamos la RAM. Sí, eso es importante, boludo. Y claro, Yo tengo que ya lo estoy cambiar. sufriendo aquí con eso. Pero lo que más consume memoria es la caché, o sea, cuando los programas comienzan a hacer caché. Asqueroso. Bueno, hay que esperar ahí a que empiece el Patrick. Voy a poner ahí el streaming Rayzone. 2 segundos que ya vengo, chat. Mientras lo escuchan al Zara. Yo acá estoy viendo para ver qué están opinando en el chat. Estoy abriendo el navegador con miedo. Porque hay un lag en el servidor. En el servidor del torneo hay un lag. En cama, arregla eso rápido. Wow, gracias por ese raid, Juanse. Justo no estaba. Pero ahí sí, Juan se está de nota haciéndote raya ahí. Voy a estar pendiente del chat, pero no voy a ver tu streaming porque No, si no, no, esta ya vaina se estoy. pone. Pero espera, déjame suscribirme al canal de Annie Kai. Gracias, Juanse, por ese raid. Gracias a todos los que están. Gracias por ese host, Bebeto.
Bueno, chicos, a ver, vamos a esperar acá que ya inicia lo que sería el KTA. Pero más ve contando a tus suscriptores que nos espera el video de mañana, que hasta yo te putié. O sea, mañana, bueno, hay video en el canal porque este señor se enoja de que pasa lo siguiente. Yo ataco Perco. Me gusta atacar Perco en el servidor. Si yo ataco, ataco, punto. O sea, eso no significa que voy a perder una amistad con alguien por atacar un perco. Entonces, cuando yo tenía una persona que era amiga en el servidor, esa persona agarra y pone. Lo peor es que no me lo dice a mí, lo dice por atrás. Dice, ¿cómo pueden perder con ese RAM manco cuando yo usaba la RAM? Cuestión que desde ese. Yo soy re resentido, dolido, todo. Agarro y pum, le empecé a matar todos los percos. Y me encontré perquitos de él. Quedó de líder de una alianza que ni siquiera sabe liderar. A propósito, si alguno de datos se quiere salir y no es bienvenido en Leal por X No, razones, no se vale, no se vayan, vayan vale. para la alianza de Satella porque ahí el Juanse tiene mejor, es mejor líder. Próxima tú dices Alianza X, Alianza Z, no se puede decir los nombres aquí. Ok. Bueno, cuestión es que le mato a los percos y subí un video de que, amigos, el video es de PvP. O sea, yo comento la pelea y veo cosas fails horribles y defensas random y listo. Y le hice una miniatura tipo Flamer, pero no es que sea yo mala persona o algo. Simplemente lo hice y punto. O sea, a mí me lo llega a hacer cero drama, cero problema. Que flamee, que haga lo que quiera. ¿Sabe qué podemos hacer después que terminemos la Cerrá el transmisión orto, cerrá del el orto. torneo? Podemos hacer lo que hicimos el día ese. Cogemos una raza, o sea, que el chat vote con cuál raza tú Nico, quieres aquí, que bienvenido juegue al y yo stream. cuál. Gracias por ese follow, bro. ¿Cómo andás? Sí, podríamos hacer eso. Chicos, si alguno quiere hacer peleas en KTA, hacemos peleitas en KTA. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha Hola, bien? mira, sería bueno, o sea, sería bueno ahí que les indicaras cómo mientras comienzan acá, cómo es que se crea la cuenta en No, KTA, voy a cómo se hacer. paga. Si alguno quiere saber, miren, en el servidor tenemos esto. A Ahí ver, les muestro para que ellos conozcan. este servidor tiene absolutamente todo. Ustedes se crean una cuenta. Tienen los ítems del juego de nivel 150 en adelante. Entonces, ustedes, esos ítems, como pueden ver, no están exomayados. No tienen ningún exomayado. Están perfectos en stats. Tenés todos los Dofus, las Prismaraditas, algunas apariencias. No tenés apariencia de escudo. Entonces vos podés hacer absolutamente todo. Lo malo es que vos no podés agarrar y jugar, digamos, con exomayado. No podés jugar con apariencia de escudo. O sea que vos ya sabés si va uno de si va de daños a distancia, si va de daños CAC, todo. What the fuck, ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué carajos? ¿Qué tipo de juego es este? ¿Es como un Dofus Hack? Sí, ¿qué onda, Martín? ¿Todo bien? Es el KTA. El KTA te lo pone así. Es lo que te da la organización de KTA. De ellos te dan una cuenta con todo. No es que te lo veas con tu cuenta de Ankama oficial. Y bueno. Sea, para que ellos entiendan la idea de torneo es que, por ejemplo, por lo que yo he entendido, lo primordial es que cada uno sepa jugar con toda la raza. Claro, Entonces, por eso porque, una cuenta bueno, la ahí dan está, entre pará, todos. pará, vamos a hacer un paréntesis. Yo voy a hacer un video explicando todo lo del KTA, Sara también va a Sí, hacer un mejor. video, pero voy a explicar paso por paso en el nuevo canal que es Don Max, que está también ahí el link, y ahora lo voy a ir pasando al canal, que tengo que subir video porque, bueno, los que van llegando al stream, un Acuérdate que yo pelotudo te me dije que no agarró hablaras y así me en puso, directo. cerrá el orto que estoy desahogándome con Marica, el chat. O sea, me... decirle a los del chat que estamos en el servidor de los ricos, ese es, nos sentimos Bueno, como pero ricos. pará, yo estoy explicando una cosa del video. O sea, a mí me agarraron y me metieron un troyano. Estaba hablando los otros días con el Juanse y pasó lo siguiente. Ahí justo estaba... Bueno, Juanse, vos podés creer, yo me fui a vivir a una provincia acá. Y cuando... Ayer no tenía internet, nada, había un solo técnico
El técnico tenía la antena grosa de internet, porque es internet satelital. Cuestión que esa persona agarra y me formatea la PC. La PC tenía dos particiones. Y en esas dos particiones, una era el sistema y la otra era completa. Cuestión que cuando yo la quiero formatear, digo, no, listo, la formateo por el DVD. Ahí ya empezó la pelea. Así que vamos a observar. Le tengo mucha fe al Locra. Turno 1. Ahora termino de contar las cosas. Ya Locra empieza. Sí, Vamos a un poner. chisme súper largo, vamos Sí, a es un pánico. chisme largo, es un chisme largo. Vamos por Panic, ¿eh? Yo le tengo mucha fe a ese Okra. Vamos a poner Pero ese predicción. Okra ha estado genial, o sea, me ha sorprendido bastante cómo se mueve, cómo busca las líneas de visión. Y Yo juega también le mucho doy mejor que palmas. vos, ¿no? Sí. Obvio, juega mejor que yo, pero por ahí le gané a un otro manco. Bueno, tenemos ya primer turno. ¡Uf! Lanza arco. Empujas por aquí. Tactiquillas. Tira aspiración. Uy, ese es de empujes. Uy, el Marica, arrastrero ese, aquí con papá. Uy, el empuje. arrastrero ese, papá. Marica, paren con ese desorden que creen que a los okras solo los joden placándolos. No es así, pues. Ya colocando taquilla, colocando el arrastrero, creen que ya. Ah, igual, Sigue tú. muy buena dispersión. Ahora se posiciona. A ver, a ver, a ver qué onda. Boom, boom. Bueno, ¿Cuánto eso hace le que no faltó veo? algo de empuje. Bueno, Mucho, ¿cuánto hace mucho. que no veo una flecha inmovilizadora? Igual, Panic siempre en la anterior pelea jugó con la. También con la envenenada y ganó. Pegaba muy bien la envenenada. Pum, evoluciona a la tactiquilla. De paso, la cura. Zanahoria. Uy, acá se viene. Claro, lo Motivadísimo. del intercambio, me imagino yo. ¿Tenés el Locra con nivel 100 con un set humilde? Bien ahí. ¡Ey, pajero! ¿Vos te bajaste el Dofus 2.0 acá? ¿O qué onda? ¿A quién le habla un inscrito? Alguien por aquí se colocó como que resistencia en empuje, no. Ay, Nadie. papá, igual pegó, pegó bastante bien. Tiene 0% de No, pero resistencia al yo no tengo empuje. resistencia de empuje y entonces. No, pero eso, o sea, hay que analizar que el Locra le está quitando PM y entonces eso Sí, igual no ahora, es bueno. ahora pega, pum. Hay una castigadora de 1000. Castigadora de 1000. Envenenada, tac, tac, tac. 5 PMs. Igual, entre. Har Foster, bienvenido a la familia, gracias por ese follow. Bienvenido al stream. Torneo tipo KTA, Dragon Slayer Cup del servidor AppCham. Panic versus el streamer Afe. Que al Afe lo conozco, ¿eh? También muy buena Eni. Gracias por unirte, ¡salute! Es humilde, aún no veo unos 400 seuds. Muy complicada para ese streamer de empuje porque no sé, esa castigadora está pegando bien. Marica, ese el steamer va a pegar de 10. Boludo lo que. Igual ahora le toca la Daño normal, expiración. vamos a decir, en cuestión de daño está normal. Bueno, pero Pero ves lo que los le dos. puede dar la ventaja a Panic es eso, o sea, rematar rápido. Sí, igual, Porque a ver, vos ponete a pensar una cosa, él está haciendo daño por turno, en cambio el steamer por empuje ya hace daño todos los turnos si él se queda contra las paredes. En cambio, Panic tiene que cargar las flechas y se sigue alejando. No, la gana el Steamer. La gana el Steamer. Te la firmo. tú le fuiste a Panic Mira, mira, primero en mira, lugar, mira. veamos. O sea, aquí lo que va a primorar, quien gane, sea donde se coloquen, o sea, en Pero donde se posicionen. por eso, ¿ves cómo está jugando el Steamer? Chicos, recuerden apoyar el canal principal Max Guate Dofus, que ahí estoy subiendo las peleas del torneo. Uf.
Ay, Eso le puede no. dar Ay, ventaja. no, amigo. Eso le puede dar mucha ventaja. Toma, Listo. castigador en Listo. Sí, 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 1982. sí. La gana. La ganó Claro, Panic, boludo. o sea, el error de un steamer de empuje es ese. O sea, no, 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 eso no, facilito. Marica, ¿cómo así, O weón? sea, yo creo un steamer, pero, o sea, yo he visto los steamers de empuje y siempre cometen ese error, que es el de, o sea, creen que la taquilla no les va a Va servir es al y mejor de luego tres, es al cambian. mejor de tres. Así que vamos con la tercera parte. Vamos a ver qué onda. Me voy a sacar así porque así puedo escuchar un poco y no puedo, no grito tanto. Me falta el micrófono acá, viste que. Vamos a mamar, dice el Ricky. Dijo eso. Es que el Ricky cada 2x3 te dice, hola, ¿cuándo mamamos? Bueno, siguiente pelea. Bueno, esos son los términos argentinos que significa. Cerrá el orto, eso significa. ¡Zape! Ay, Fufi no está hoy. Pero Hoy bueno. la estrella del show no está. Vení acá. Levantate. A ver. No, no No, pero quiere. ese Joker sabe bastante. Sabe jugar bastante. Este video es auspiciado por. La perrita. Charlie Foster es un bo. What the fuck? Yo pensé que iban a cambiar de set, pero. No, mismo set. Boom. De vuelta para empujar. El steamer otra vez está olvidando cuota. Cuidado. Ahí lo va a empujar a la tiquilla otra vez. Ah, muy bien. No, no le empujó. Porque el rastrero lo arrastró. Best of 3, BO3. What the fuck? No les entiendo. No. I don't speak English. Yo te traduzco, no te preocupes, ya voy. Shut up, fuck bitch, fuck boy. Boys. Cerrá el orto. Ok, no. Ser siempre te fame. My English is very, very difficult. Very difficult. Dice Carlito Tevez. Bueno, a ver qué onda el steamer. Pegando ahí, pum pum pum. Lanza re. Bien. Ahí le hizo bien, eh. Ahí le hizo bien. Ahí está bien, Manny. Mani, ¿cómo así, Mani? Joa, Mani. Manny, mira el arrastrero lo que está haciendo, ve. Mani, ¿cómo así? Marica. Yo creo, chat, ¿ustedes qué opinan? Soy más colombiano que argentino, ¿no? Juanse, si voy a Colombia, ¿me das asilo en tu casa? Pero este Joker ahora no está sabiendo posicionarse, ¿de dónde se está poniendo? Bueno, ahí está bien, esa es una buena jugada. Igual ya, a ver, Panic va a jugar a la defensiva. Sabe que AFE no, el AFE no va a cometer tal vez el mismo error. Esa es la ventaja que tenés de un 3v3 en un torneo. Uno, como que hagamos que la primera es de prueba, ¿no? Que puede fallar. Ajá, exactamente, pero la segunda sí es decisiva. Sí, porque ahí ya estás obligado a. El que perdió está obligado a ganar sí o sí. Pero como vengo diciendo, o sea, los steamers de empuje tienen que ir con mucho cuidado. Y la clave, el factor clave ahí es el hechizo cota. Cuando necesitan arrastrar las máquinas al lado de él, siempre tienen que ponerse cota para protegerse. Ajá. Bueno, a ver cómo va a pegar. No, ahí está difícil la línea de visión. Ah, le va a pegar el. Va a cargar la. No, no cargó. ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? Está complicado, che. ¿Qué Está onda? complicado, ya sé, porque ahí ya se la facilitó al Steamer. Sí, acá es GG de la. Doy doble todavía. Mira, mira. No, qué buena. Ahora Esa recursividad estuvo full. Ahora, Tuk. le coloca la tactiquilla ahí. No, el arrastrero.
Sí, el arrastrero. No sé, macho, ahí está. Uy. Uy, ¿Cuánto no, decís ahí que le está el saca? feo. ¿Cuánto decís que le saca? 1000. ¡No! Bombardeó, marica. Amigo, qué deleteada, boludo. Muy buena deleteada. Muy buena.